Bueno, muy bien, seguimos en Mañanas Informales. Nosotros estamos aquí en el 102.5 del dial. Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Guillermo Molina, cantante, integrante de Alquimia. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Germán. Buen día a toda la audiencia. Bien, todavía una mañana gris, pero linda, linda mañana, con ganas de hacer un poco de música. Qué bueno, nos alegramos. Bueno, y ustedes, como decía antes de arrancar la nota, no han parado absolutamente nunca, siguieron escribiendo, haciendo canciones, y bueno, y se vienen novedades. Hace poquitos días tuvieron un evento por el Día de la Mujer que fue organizado por el municipio. Sí, sí, la verdad que, bueno, agradecerle a todo el equipo de la Secretaría de Cultura por habernos convocado, por... Bueno, como decíamos en el show, hacía un año que no tocamos con gente, o sea, estuvimos en un par de streaming, pero así, tocar con público, esa adrenalina, hacía un año y días que no estábamos presentes, así que la verdad que fue algo muy emotivo, muy especial en el marco del Día de la Mujer, teniendo en cuenta que todas nuestras canciones son escritas para ustedes, para las mujeres, así que para el amor, sobre todo. Y bueno, para nosotros fue algo lindo. Y sí, como decías, Damián, no paramos nunca de escribir, de componer, de estar siempre activos. La distancia por ahí hace que no nos hayamos juntado durante mucho tiempo. Y bueno, pero gracias a la tecnología, a las redes y a las nuevas formas de hacer música, todo se hace más simple. Hoy resumimos en una semana ensayos, a lo mejor de 2 o 3 meses, y con toda la intensidad. Así que bueno, seguimos apostando a nuestra música con las botas puestas. Claro. Sabemos que por ahí es algo, digamos, es distinto porque no es música que se consume en vivo, este tipo de canciones. Pero bueno, estamos contentos y la verdad que tuvimos muy buenas repercusiones en nuestro ambiente del domingo, y eso hace que nos motiva que sigamos con ganas de crecer y de evolucionar en las canciones. Claro. ¿Ya cuánto tiempo está formado? ¿Hace? Y vamos a hacer 2 años. 2 años ya, sí, de Alquimia. Estuvimos un año preparándonos, después tuvimos un par de shows, estuvimos en Villa María y después tuvimos todo este año que... Se canceló el 2020, sí. 2020 no existió, pero sí. Sirvió para trabajar el 2020, ¿no? Sí. Para trabajar otros temas, o por lo menos la composición de la música, la composición de los temas musicales, el ensamble entre ambos... han hecho que este 2020 sea fructífero para ustedes, ¿no? Mirá, se me eriza la piel, pero es verdad lo que decís, porque quizás no hubiésemos tenido la conexión entre todos, porque entre todos hacemos las canciones, hacemos la música, y bueno, personalmente estuve un mes dentro de mi casa sin salir, como todo el mundo, pero me refiero a que después salimos a trabajar, pero pensando un montón y compartiendo con Felipe, con mi hijo... un poco de música, qué es lo que se está escuchando en estos momentos, y ayornarnos a este tipo de canciones que uno no consumía, y bueno, hoy por hoy la realidad es que es lo que va marcando el camino. Pero bueno, siempre buscando cordura en las letras y respetando nuestra esencia. Uh-huh. Guillermo, digamos, en todo esto, dentro de poco, después nos vas a contar, porque se viene preparando el lanzamiento del disco y todo eso, pero antes de continuar, que nos vayas contando novedades, te queremos escuchar un poquitito, a ver con qué nos podés acompañar con música. Ah, bueno, bárbaro. A ver qué hacemos ahora. Ahí, al pecho. De una, sí, cosa de que vayamos relajando, dijo. Bueno. No dejaste ni llegar. No le damos tiempo a nada. Y después seguimos charlando. Una y seguimos charlando. Total, el que usa la voz es él, nosotros seguimos. Claro, nosotros seguimos en silencio. Vos sabés, claro, que me genera un nerviosismo, que como cuando, no sé, cuando te subí a algún escenario, algo, esta situación de, claro, radio, de cantar en vivo y esas cosas. Así que bueno, bueno, voy a ver qué me sale. Vamos a ver qué sale, cómo no. Escuchamos a Guillermo Molina, Alquimia. Quiero contarte por fin, y aunque ha pasado el tiempo, nunca viví algo así. No quiero olvidarme, el tiempo ha pasado, y yo aquí enamorado, intento luchar contra mí. Son muchas cosas que viví, estando a tu lado. Yo comprendí que por
yo aquí enamorado, intento cambiar el final de esta historia. Acuérdate que yo nunca te olvidé, te miro otra vez y recuerdo cómo ayer me mirabas, te sentía. Excelente, la verdad, muy bueno. Tema, el nombre. Otra vez se llama otra esta vez, canción. Sí. ¿Eh? Son historias, vos sabés que, sí, como te contaba, son historias, qué sé yo, propias, historias de amigos, deseos de que pasen cosas. Y esta canción puntualmente fue una historia de amor de un amigo mío, íntimo amigo, que un día me acuerdo me llama, yo venía viajando de Montevideo y me cuenta todo lo que le estaba pasando. Y le digo, mandame un texto. Así que me escribió lo que él estaba poniendo. Claro. Porque me atrapó la historia. Y bueno, habla de un amor, de un desamor, de un encuentro, un desencuentro y buscando un final feliz. Pero me pasan esas cosas, que tengo por ahí muchas relaciones cercanas y voy captando historias. Qué bueno. Está bueno eso, ¿no? Sí, totalmente. Buenísimo. Sí, Gisela, te escucho. Bueno, vos recién nos decías más o menos cómo vas componiendo, ¿no? Son historias que se mezclan un poco con la realidad y un poco con el deseo de, sí, que llegue a un puerto feliz. Exacto. Por lo menos que llegue a puerto feliz. Exacto. ¿Eso hace que también la composición de la música vaya de la mano? Sí, sí, definitivamente. Porque yo digo que la melodía es el canto del alma. Y por ahí hay canciones que son más vale tristonas, que es como uno está, digamos, son estados. Y hay canciones que, bueno, que demuestran el amor, a flor de piel, la alegría. No sé, hay una canción que se llama Vuelve a mí, que fue una de las primeras canciones que escribí. Es una historia muy fuerte, de una partida de un ser querido. Y bueno, yo la escribí de esas como lo sentía, pero a algunos le pasó, a algunas personas le llegó por un desamor, por un hermano que no está, que se fue a donde sea. Y bueno, viste que son como balitas perdidas que van llegando y le van llegando a cada uno según cómo se sienta. Pero normalmente la melodía, como respondiendo a la pregunta, va de la mano con la letra. Guillermo, sabemos que en todo este trabajo hay mucho sacrificio, hay muchas horas. Muchas veces vemos cómo están en el estudio grabando, acomodando los tonos. Porque esto no es solamente escribirla, sino después adecuarla a un ritmo musical, mejoramientos que a lo mejor un día la escuchaste y dijiste, este es el tono adecuado, esto es lo que quiero, y de repente al otro día la escuchaste y no, habría que mejorar un poquitito esto. Lleva su tiempo, ¿no? Vos decías casi 2 años trabajando y recién ahora están como para presentar el disco. Sí, aparte lo tomamos con mucha responsabilidad porque, como decís vos, al principio una canción nos llevaba una semana hacerlo, o sea, claro, escribirla, todo. Hoy nos lleva un mes de producción, porque, reitero, a lo que vos decías, por ahí uno va escribiendo, ya está, la escucho arriba la chata, no me gusta, le tengo que cambiar esto, el corte de la batería va distinto, y capaz que están así un mes. La última canción que te pasé, la escribí en noviembre y la terminamos primero 10 de febrero. Claro. Y todos los días buscándole algo, buscándole. Aparte la coherencia en todo, en música y letra, siempre. Uh-huh. Guillermo, bueno, dentro de poco van a estar presentando el disco. Sí. Ahora hago el lanzamiento oficial hoy. La semana que viene salen los flyers. El 9 de abril en la Sociedad Italiana acá de Montemaíz, presentamos nuestro disco, se va a llamar Alma. Uh-huh. Y bueno, vienen los rancheros y bueno, estamos con la idea de compartir con colegas de acá de Montemadía algunas canciones, así que bueno, es un poco la idea. Gran banda, Los Rancheros, ¿eh? Los Rancheros. Son unos clásicos. Sí, ¿eh? Sí. Guillermo, ¿por qué Alma? ¿Alma porque le pusieron el alma al disco? ¿Por qué Alma? Justamente porque todo tiene
todo el disco en sí tiene que ver con parte de nuestra vida, con parte de nuestro ser. Yo creo que el resumen de lo que es cuerpo y vida es alma. Así que, claro, básicamente por eso. Bien. ¿Te animás a hacer una más? Sí, dale, a ver. Dale. A ver, lo escuchamos. A Guillermo ver. Molina, Alquimia, en vivo. Esta canción la escribí hace 15 días, ni siquiera la saqué, ni te la pasé nada. Claro. A ver si me la acuerdo. A si ver, me sale. A ver. Es una lentita, se llama Marea. Así que a ver si me acuerdo un poco. Lo compartimos. Cuando tú me extrañes, búscame al lado de tus ojos. No dudes más de mí, por favor, yo estoy aquí. Puedo jurar que con tus besos me robaste la atención. Y desde aquel momento ya no pude resistir. Quiero explicarte, pero no lo entenderías si me preguntas por qué quiero que me extrañes. Sueño con esos ojos que me miren todavía. Me resisto a la idea de que ya no seas mía. Yo no te digo no, ya no quiero estar ahí. Quiero sentir tu calor junto al mío. Y te digo no, no merezco estar sin ti. Elígeme así, yo quiero tu amor para mí. Oh, elígeme así, quiero tu amor en mí. Excelente, muy bien. Un aplauso para Guillermo y Alquimia también. Gracias, gracias. Claro que sí. Sí, señora. Doble el esfuerzo por la razón de que hacer temas propios no es fácil, cargarlo al mercado tampoco es fácil. Es difícil. Y por ahí de pronto la impronta del momento, ¿no? Y que ustedes vayan hacia ese lugar, vale el esfuerzo. Y principalmente cuando vos lo tomás desde que no solamente te dedicas a esto, sino tenés tu propio trabajo. Sí, es, a ver, muchas veces voy viajando y por ahí hablo con mucha gente, con amigos, y me preguntan cómo hacés para convivir con toda la presión del trabajo, que es un montonazo, y a su vez la música. Y yo digo que cuando me caigo de un lado me subo al otro, y cuando me subo al otro, y así. O sea, cuando estoy muy arriba del trabajo, mejor la música la dejo un poco ahí, que todos los días estoy. Y cuando estoy tranquilo, que yo me enchufo con otra cosa y viajo y pienso. Pero sí, la verdad que decidimos apostar a la música propia, pero desde el primer momento. Me acuerdo que hicimos un listado de 10 canciones cover para hacer y salió la primera propia. Y salió la segunda, salió la tercera y ya fuimos sacando covers, digamos, de hacer de la lista. Y apostamos 100% a esto porque lo escribimos con el alma y creemos que llegan. Y bueno, obviamente al principio todas las dudas, pero bueno. Damián fue una de las primeras personas que le fui compartiendo las cosas y también me generó seguridad y bueno, luchar. Siempre me gustaban los desafíos, siempre todo fue difícil y bueno, creo que cuando es difícil significa que vas por el camino correcto. Así que bueno, estamos en eso. Y obviamente en los shows metemos algún cover, claro, para lograr empatía con la por gente, supuesto, y demás, sí. Pero el 95% son todas canciones nuestras. Claro. Guillermo, y acá tiene que ver mucho también el hecho de que la mayoría de los músicos que salen del interior, tienen que subsistir de otra manera. No pueden subsistir directamente de la música, sí, por lo menos hasta que no llegan a lo más alto, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho, también juega un rol importante, el acompañamiento de los seres queridos y también la pasión que tenés por la música. Porque a veces seguramente en el trabajo llegás saturado, no querés saber nada, y a lo mejor esto es algo que, digamos, te hace sentir un poco mejor y te olvidás un poco de la vida rutinaria, no sé. Tal cual, lo describiste tal cual. La verdad que hoy vivir de la música sería imposible, uh-huh, salvo que seas Abel Pinto o Luciano Pereira. Mirá, claro, el nivel, no te estoy hablando ni de rally ni de ninguno, te estoy hablando de los muy top, más en esta época de pandemia, claro, y demás.
Y sí, la verdad que cuando nosotros en mi casa tenemos un estudio de música chiquito, así de grabación, y por ahí llegamos con Felipe, él me sigue mucho. Él me acompaña, el baterista de la banda, compone conmigo. Y nos sentamos un rato y charlamos y tiramos y papi, vamos a hacer una nueva. Él últimamente él me está pinchando. Bueno, ¿qué ritmo? Me gustó esta canción, papá, así que vamos buscando estilos. Claro. Y entonces, tampoco que somos magos, sino que vamos copiando, porque es así. Uh-huh. Y le vamos tratando de llevar nuestra impronta. Y bueno, sí, llegar y ir un poco a la sala es una descarga a tierra, pero a todos los músicos nos pasa. Tenemos un grupo de músicos acá de Montemaíz y todo el mundo está en la misma. O sea, salir de toda esta locura diaria de malas noticias y de cosas que pasan y meterse en ese mundo y salir un rato de la realidad es lo más lindo que hay para nosotros. Claro que sí. Guillermo, por acá tengo un mensajito, dice, para las chicas que estamos trabajando, un saludo, muy lindas canciones, queremos una para nosotras. No sé, creo que ya interpretó las dos canciones que teníamos programadas, Guillermo. No sé si tiene para hacer alguna más en vivo. Las chicas que están trabajando en este momento no nos dicen qué, seguramente para que el patrón nos rete. Pero bueno, le mandamos un saludo y bueno, y te mandan un saludo, bueno, Guillermo. Muchas gracias, gracias. Sí, podemos hacer una más. Bueno, y con esa ya le cerramos a Guillermo para que se pueda relajar un poco, ¿no? Sí, la verdad que hablábamos con Facu, que es el director de la banda. La alegría, ahora justo también la semana que viene salimos en Spotify, en todas las redes, que también era algo difícil porque al ser canciones propias tenés que inscribirla, protegerla y un montón de cosas. Nos ha llevado tiempo porque no sabemos, porque tenemos que aprender y bueno, y también... Que eso de más, Guillermo, tiene un costo que ustedes también tiene tienen que... Exactamente. Hoy nosotros, básicamente, por las relaciones que uno tiene laborales, le vamos buscando la forma con algunos sponsors, claro, a ver cómo hacemos y demás. Calcula que hacemos un evento donde traemos los rancheros, que sale una moneda interesante, y nosotros si no fuera por el apoyo de los sponsors que tenemos, no lo podríamos hacer. Claro. Calcula que queremos que vaya todo el mundo, la entrada va a ser simbólica. Claro. Porque realmente va a ser así. Y bueno, básicamente pensábamos en eso y decíamos, qué lindo que es poder hacer esto, poder hacer todo esto, recibir esos mensajes de aliento, de seguir en el camino. Eso es lo que hace que las ganas se superen todo el tiempo, ¿no? Que la gente todavía apoya y apoya mucho a la cultura. Sí. Apoya mucho a todo este tipo de trabajos porque no solamente rescata el trabajo extra que significa mantenerse o ir caminando muy lentamente, sino que dice, acá estamos nosotros. Ustedes sigan que acá estamos y apoyamos. Sí, eso es. Mira, te miraba y mientras hablaba también pensaba en todo lo que estás diciendo y sí, es cierto. Hay mucha gente... Yo creo que también hay la necesidad de todo el mundo, como hablaba, de nosotros nos metemos en la música, también de salir y hacer otras cosas. Y bueno, se vio el domingo. El domingo había mucha gente. Había bien, aparte, arrancó temprano, terminó, no sé, 3 horas que la gente estuvo quieta, o sea, quieta, yendo y viniendo, pero en un mismo lugar. Y se nota de que la gente necesita, todos necesitamos salir de toda esta locura y dispersarnos y disfrutar. Y bueno, la verdad que esa empatía que tienen con el artista, que en realidad es necesaria, porque nosotros, la verdad que nos retroalimentamos con esas cosas, nos hace bien y nos hace mal, es necesaria. Pero la verdad que creo que vamos a salir, toda esta pandemia nos va a dejar una enseñanza muy grande. El egoísmo, que vive en todo, en forma natural en todos. Y bueno, tratar de ir creciendo como persona y evolucionar. Todo lo que tiene que ver con, vos lo nombraste hace un ratito, el trabajar con tu hijo, el trabajar cerca de la familia, eso hace que el artista no se sienta tan solo, ¿no? Porque por ahí de pronto este tipo de trabajos, vamos a llamarlo porque es un trabajo, hace que el artista por su trabajo particular, más sumado a todo lo que hace sobre el escenario o cuando está en el estudio de grabación, hace que esté muy solo, ¿no? Que esté muy despegado de la familia. Sí, porque mira, uno de los temas es los ensayos. Por ejemplo, nosotros ensayamos y no existimos.
O sea, nos vamos a las 9 de la noche, volvemos a las 2 de la mañana y no existimos y estamos. Y bueno, el apoyo es fundamental en todo sentido. Y particularmente el hecho de compartir todo esto con mi hijo en este caso es mucho más fácil, más lindo, más placentero. Pero es un trabajo grande. Es un trabajo a veces, porque hablamos con los chicos. Y estuvimos vacaciones y veíamos un payaso que obviamente estaba haciendo su show. Y bueno, y él hizo un monólogo muy lindo diciendo de que era un trabajo para él y que no sean miserables, digamos, y que compartan. Digo, qué barro, yo no diría nunca una cosa esa. Y después me puse a pensarlo, claro, él se prepara todo el año para esos momentos y que la gente por ahí no lo valore, que él se está haciendo el payaso, entre comillas, es ingrato, porque la realidad es esa, porque también hay un ser humano atrás. Y bueno, lo tomé como una enseñanza. Digo, sí, realmente uno obviamente hace porque es pasión, pero también nos gusta que a vos te guste, que a vos te guste y que te diga qué lindo que salió o qué linda canción. Por supuesto. A lo mejor no te gusta, pero una caricia, no, un mimo no viene mal. Y más en estos momentos, como decía, de mucha sensibilidad. Pero para redondear un poco la idea, sí, es muy, muy trabajoso todo. Y el pensar y el proyectar. Pero siempre, bueno, somos una banda medianamente joven. Uh-huh. No llegamos ninguno a los 40. Y bueno, siempre con ese deseo de ir por más. Qué bueno, qué bueno. Guillermo, bueno, no sé si vas a hacer la canción que había dicho antes. Y después, bueno, si querés agregamos un poquito más y ya vamos cerrando la nota. Sí. No sé qué tenés para... A ver con qué nos vamos a sorprender ahora. Bueno, a ver. Bueno, esta canción se llama ¿Cómo te extraño? También la escribí en época de pandemia, así que voy a hacer media canción. Bien, bueno, vamos. Obviamente tenemos esencias folclóricas, así que cuando son canciones movidas le voy poniendo el ritmo de taquirar y de carnavalito, después lo llevamos a los ritmos urbanos, así que lo voy a hacer. Tanto que soñé tu nombre, vi en mi cuerpo tu reflejo, por ahorrarme un te quiero, suspiré de más. Te crucé en mi memoria tal y como hace ya un tiempo. Me miraste, sonreíste, no lo pude evitar. Tu recuerdo, te confieso, vive encarcelado dentro de mi piel. Tus palabras hacen eco en el fondo de mi alma. Perdón si no he sabido cómo hablarte y arrancarte de mi ser. Te ofrezco mis noches, mis días, solo quédate aquí. Cómo te extraño, tan solo un recuerdo sos de mí. El dulce misterio del final, anhelo los besos que no llegaron a mi boca. Y yo sigo esperando tu regreso, no quiero que sea solo un recuerdo. Aquella madrugada donde estabas abrazada a mí. Solo un recuerdo sos de mí, el dulce misterio del final. Anhelo los besos que no llegaron a mi boca. Y yo sigo esperando tu regreso, no quiero que sea solo un recuerdo. Aquella madrugada donde estabas abrazada a mí. Muy bien, excelente, la verdad que muy bueno. Sí, para estos la verdad que románticos. Sí, ¿eh? Llegaron. Se presta. Está nubladito, está en calma. Sí, hoy es un día romántico. Sí. Es un día romántico, se presta. Así que las mujeres me imagino que lo están disfrutando. Guillermo, te quiero agradecer por el tiempo. Por supuesto, siempre vamos a estar acompañando todo lo que hace Alquimia, como desde el primer momento. Y bueno, estaremos dando a conocer las nuevas canciones y todas las novedades que siempre tengan allí a mano. Sí, sí, bueno, gracias Griselda, gracias Damián. Y a toda la audiencia, a toda la gente que nos escucha, que nos sigue y que los escucha a ustedes, que es mucha. Y sí, sí, vamos a estar trayendo algunas entradas para sortear, para el 9, falta un mes todavía, pero bueno,
le vamos a ir dando un poco de forma a todo, así que quiero agradecerles a todos por confiar en nosotros y por apoyarnos en este arduo camino musical. Bueno, que vuelva a ser la invitación nuevamente para el evento, sí, que se viene. Sí. Volví a invitar ahora sí en... el viernes 9 de abril, horario definido, no sabemos si 21 o 21:30 o 20 horas, presentamos nuestro disco, Alma, junto con Los Rancheros, en la Sociedad Italiana. Y el 1 de mayo tocamos en Marco Juárez con destino San Javier. Y después se vienen un par de shows más, pero bueno, que los voy diciendo a medida que cerremos. Qué bueno, felicitaciones, que sigan los éxitos, que sigan trabajando, sigan así, porque la verdad están haciendo un trabajo fenomenal. Y yo sé que en algún momento todo esto va a trascender las fronteras y van a llegar muy alto, así que no abandonen ese camino. Bueno, lo mejor para usted, Guillermo, y estamos a disposición. Más adelante tal vez estaremos haciendo otra notita con música en vivo, vamos a ver qué hacemos, ¿eh? Sí, por supuesto, muchas gracias. Un gusto. Y un cariño grande para todos. Muchísimas gracias. Guillermo Bolina, cantante, voz de Alquimia, en Mañanas Informales. Seguimos en sintonía.